Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me ha mandado dos, me ha mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir, me decidí por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Esta, me ha gustado aquí, vamos a mi querida Miki de Idolmaster y a Miku de Godobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo le pregunté y sí. Se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Miki de nuevo. A Miki no pienso quitar. A Anastasia de Idolmaster Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Pastel Memories. Y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Está bastante bien. A mí me gustaría poner más, lo prometo. Me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, ¿cómo se dice? Muy todo junto, muy aglutinado. Se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxy. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilación, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Kenya el Mago. Dios, una semana sin comentarlo. Me he sentido un poco desolado, triste. Decepcionado, mentira. No, en verdad me ha faltado. Lo he echado de menos comentarlo, ¿eh? O sea, aunque ha sido una semana, lo he echado de menos comentar Kenya el Mago. Ay. Momento, vale. ¿Quién me están escribiendo? Vale. El episodio número 7 se va a llamar Vamos al campo de entrenamiento. ¡Viva! El último capítulo, el capítulo número 6, se centra básicamente en que ya, como están lo de la guerra, ¿no? Básicamente el Storm, esta mierda que ha invocado a los demonios y todas esas cosas. Pues básicamente, el ejército real y el ejército del bando contrario que quiere derrocar al rey, pues básicamente. Los dos fueron atacados por los demonios y todas esas cosas. Bueno, en fin, básicamente. Que han mandado a la escuela de caballeros y a la escuela de magos que se unan para que trabajen juntos por un posible caso de amenaza futura que vaya a haber de demonios. Bueno, en fin, es como una especie de entrenamiento, básicamente, ¿no? Pues, vale. Los caballeros se tienen muy creídos, como hemos visto en el capítulo anterior. Se tienen muy, muy creídos los caballeros, que al final no son una gran cosa. Los queridos, pero luego. ¡Oh, Dios! ¡Un jabalí! ¡Oh! ¡Corre, corre! Y aparece Shino y ¡fua! Y lo corta la cabeza ahí. Rapidísimo. ¡León! ¡Una manada! Hace así. Hace un Thanos y se van todos. En fin, bueno. bueno, el capítulo número 7, como he dicho, se va a llamar Vamos al campo de entrenamiento. Y lo pone el sobrino de Shin. Que llevará a cabo una capacitación conjunta en la parte más profunda del bosque, coopera con los estudiantes de la escuela Night, ¿lo ves? Como he dicho, y derrota con éxito a los demonios de los osos. Parece que finalmente entendemos la importancia de la cooperación entre la espada y la magia, ¿lo veis? Ese era el plan. Un día escucho nueva información del ogro. Hoy en día los demonios atacan las ciudades y aldeas en el territorio del Imperio de Bucesher. Y también están convirtiendo a las personas en demonios. Ese es Scrum, seguro. Los miembros de Ultimate Magic Research Group organizan un campo de entrenamiento para combatir a Storm, que continúa expandiendo su poder. Hijo de puta, salió vivo, pero a duras penas el cabrón, ¿eh? A duras penas salió el cabrón vivo, en plan de. ¡Oh! Y casi se muere. En fin, aquí estamos viendo aquí a María, a sí, digo así, no sé si le, y al primo, no me acuerdo cómo se llama, el sobrino, el primo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el de la realeza, ahí como que están diciendo invocad la llama, pum, el poder fuego, el catón, ahí, ay, aquí vamos aquí a todos, ahí, la peli, la rubita chiquitilla, ahí, a pelos afro, ahí. No sé por qué ahora mismo los profesores. No, o sea, no tengo ni. Aquí vamos aquí a Shin y a Isilien ahí como se han puesto rojos. Ojo, claro, porque como están diciendo que se van a ir también a las aguas termales por lo que estoy viendo. Pues. en fin. Básicamente también los de los magos cuando van a curar. O sea, cuando los magos, los caballeros, cuando están heridos después de enfrentarse al demonio, que no se enfrentaron, no hicieron nada.
¿vale? Sufrieron daños. Y si les va a curar, los estos se quedan en plan. Empiezan a beber y. Sí, se pone celoso, ¿vale? Se pone celoso en plan, no toquéis a mi waifu. A mi waifu ni se la toca. En fin, básicamente que luego se dan cuenta los caballeros de que tienen como una especie de relación, entre comillas, que no estaba realmente saliendo. Pero como que llevan esa especie de relación, ¿vale? Y se quedan en plan de. Uf, se decepciona. Me hizo una gracia. En fin, bueno. Se sonroja aquí, como estás viendo. Aquí invoca, aquí lanza los poderes de magia, tanto de hielo, parece ser. No, de fuego o de. Fuego y hielo o fuego también, un fuego azul como el de Shin. Bueno, aquí estamos viendo aquí las dos menos que tienen menos opais. Mirando si tienen concepto en plan, ¿por qué tienes tanto? ¿Qué cantidad es esa que has tomado mucha leche? Duermes mucho. Luego tenemos el caso de Mickey. No, no voy a poner esta vez Mickey, no lo voy a poner. No puedo, es que Mickey es mi love. Mickey es mi love. Ay, en fin, bueno, continuemos. Vamos a ver el vídeo, coño. Vale, disfrutad. Que por cierto, no, Andy, no me gusta cómo la gente está gritando, está diciendo, no, bajo presupuesto, no, no, no. Para empezar, la gente que dice bajo presupuesto, no, porque una animación en 3D cuesta más que una animación en 2D. Para empezar, así, para romper tu argumento, para empezar, la gente esa que dice esas cosas. Para empezar, para romper tu argumento, el 3D cuesta más que el 2D. Lo que esté mejor o no es otra cosa, pero la animación 3D cuesta más que una animación 2D. Para empezar. Así te rompemos tu argumento. La gente que dice, no, el ending es bajo presupuesto, se queda sin presupuesto, no. Después que lo que vi en los últimos comentarios, en el último comentario, o sea, en el capítulo de la semana pasada, en los comentarios de Anime FLV lo leí. No, no. No. Y por cierto, esta siempre comenta, como he dicho, no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo el nombre de esta. Pero comenta siempre las preguntas y respuestas y todo con los protagonistas y los actores que hacen la voz de en Kenya Mago y todas esas cosas, pues ella también está. Bueno, en fin, me voy a callar y vais a ver el avance. Miranda Boresta. Shin no jitsuryoku ni wa attou sareta. Goudou renshu wa mada tsuzuku zo. Telebi anime Kenja no Mago. Jikai mo otanoshimi ni. Vale, vamos a viendo. Joder, hay veces que sale animadísimo, tranquila, ahora es en serio. Miranda Vale, estamos Boresta. viendo a. Joder. A ver, esta es una de las como jefas. Bueno, jefas no, sino que la que lidera en este caso en el minigrupo de los caballeros que había. Pues ella es como la única chica y la que lideraba, creo recordar que era la líder de ellos. Y eso, bueno, que aquí la vemos aquí como asustada, ¿sabe? Parece ser que se había asustado. Boresta. Aquí estamos viendo, como hemos visto antes, el avance ahí, como que invocan el fuego y todas esas cosas que van a atacar a alguien. Parece que hay demonios o no sé. Shin no jitsuryoku. Nuestra niña, nuestra peque, la peque del grupo. ¿Lucía se llamaba? No, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. ¿Lucy? No, no me acuerdo. Ya lo veré. Ya me acordaré también. En fin, parece que debéis estar lanzando Kuniwa fuego. attou. Aquí estamos viendo a los demás, a los demás vagos. Mira, es que no sé si era el demonio. O sea, que estaban enfrentando demonios, pero sin esta vez no va a hacer nada, sino que lo hagan ellos. O, ¿cómo se llama? O a lo mejor están mirando Strom. Que aparece Strom de repente. No lo sé. Aquí veo la misma imagen de antes que hemos visto. Joder, se apaga el perro un momento. Vale, aquí estamos viendo los caballeros. Estos son los caballeros que fueron. Creo que había uno más, no me acuerdo. Creo que no, creo que eran esos cuatro. Bueno, aquí lo estamos viendo. Están cagados también, se está viendo. Menos mal que se ha puesto aquí, porque si no. La que me cae. Sí, qué mono, sí, por amor de Dios. Es que es una preciosidad, es una joya enmarcar, por amor de Dios. Ahora, suzukuzo. Aquí también estamos viendo lo de antes, lo que he dicho, que parece que se están poniendo rojo por lo del baño. Puede ser que crean que. Oh, baño mixto, jaja. Y ya está. Encima lo voy a dejar aquí para que lo gocéis. Este. No, el otro, no, no, el otro, no, no, no. Aquí. La mejor parejita por lo que estoy viendo, ¿eh?
Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.